Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, a usted y a toda su audiencia. Bueno, senadora, ¿es cierto o no es cierto que este enredo de las 16 curules se desenreda sabiendo que simplemente hay unos interesados en darle 16 curules adicionales a las FARC en la Cámara de Representantes? Pues, doctor Londoño, yo quiero que usted y toda la audiencia puedan escuchar lo que yo les voy a contar aquí, porque solamente viviéndolo se da uno cuenta de los intereses y de la estrategia que hay detrás. Ayer que venía en el avión hacia la ciudad de Cali, yo veía a la gente en el salón donde esperan para poder tomar el avión. Entonces uno ve todos los perfiles del colombiano de bien, el que vive seguramente en Cali, pero va a hacer funciones y negocios en la mañana y regresa en la tarde. Ve la mamá con sus niñitos, ve toda la actividad normal de una sociedad que necesita movilizarse. Y yo me sentaba a pensar, toda esta gente que respeta la ley, que genera riqueza, que tiene una expectativa, que viaja, no tiene absolutamente ni idea de lo que se está cocinando y de qué cerebros están todo el tiempo maquinando para ver cómo entregan este país. Pero se toparon, para infortunio de ellos, con personas que no estamos dispuestas a que el camino les quede fácil. Y le voy a contar por qué. Vamos a empezar por lo sencillo y por lo general. Usted, como nadie, porque usted es un hombre culto, sabe que la separación de las ramas del poder público, en ejecutiva, legislativa y judicial, son la garantía de un ciudadano libre en un Estado de Derecho. Por eso cada rama del poder público tiene su propio reglamento. Cuando acá el exministro del Interior, Guillermo Rivera, pretende a través de una demanda de nulidad simple presentada en la sección primera del Consejo de Estado, lo que está haciendo es una ficción jurídica, y esta ficción jurídica se convierte en una obra de teatro donde empiezan a participar otros actores, otros personajes, porque yo quiero que esta entrevista quede guardada dentro de la historia de la estrategia macabra de inversión revolucionaria donde quieren atrapar al Estado colombiano en la telaraña socialista. ¿Por qué es una ficción jurídica? Porque no puede ni Guillermo Rivera, ni el procurador Fernando Carrillo, que anunció desde enero que tenía que otorgarse las curules y conmina al presidente del Senado, Lidio García, a que por favor prácticamente desarchive un proyecto que surtió un proceso reglado por ley quinta y de una vez lo mande a sanción presidencial. ¿En qué país del mundo un procurador general va con una argumentación dizque en favor de las víctimas y en pos del acuerdo de paz para una paz estable y duradera a pretender que un reglamento sea vulnerado? Bueno, en Colombia. Y pretende a través del presidente del Congreso, que es el presidente del Senado, que él también, cuyas facultades y cuyas funciones están regladas en ley quinta y son netamente administrativas, pretende desconocer un procedimiento. Entonces, yo le explico a la gente, todo lo que hacemos nosotros en el proceso de conformación de las leyes, sean proyectos de ley o de acto legislativo, está reglado por la ley quinta. Ellos discuten y afirman que durante el procedimiento de fast track, para que ustedes se acuerden, que el procedimiento resumió los tiempos en más cortos para que fuera más expedito el trámite de poder reglar esos acuerdos de paz. Esto se hizo a través del acto legislativo número 1 del 2016, pero se les olvidó, porque el diablo sabe cómo hace sus cosas,
que en ese mismo acto legislativo, donde ellos modifican las reglas de trámite para hacerlas más ágiles, establecieron un inciso. Y en ese inciso quedó clarísimo que lo que no estaba allí escrito se remitía inmediatamente al reglamento del Congreso, o sea, a la ley quinta. En ese reglamento del Congreso se establece que una vez que pase por plenaria, por comisiones, acá el fast track lo que hizo fue que las comisiones fueran conjuntas, las comisiones primeras fueran al mismo tiempo, Cámara y Senado, pasaban después a plenarias de cada Cámara y posteriormente se hacía la conciliación. Vamos a hablar del procedimiento elemental. Cualquier ley tiene que pasar por la comisión respectiva y por la plenaria. Como era derivado del acuerdo de paz y el acto legislativo número uno, para repetir, establecía un método más ágil, aquí se resumieron las vueltas, ya no eran 8 para un acto legislativo, sino 4, y no 3 para un proyecto de ley, no 4 para un proyecto de ley, sino 3. Pero jamás, jamás se suprimió la conciliación, porque la conciliación no se surte cuando los textos de ambas cámaras son idénticos, entonces no hay nada que conciliar. Pero en el resto existe la conciliación, porque además no solo está arreglado por la ley quinta, a través del artículo 186 que establece las comisiones accidentales, sino que se deriva de un artículo de la Constitución Nacional, ni más ni menos, que es el 161, donde dice que los presidentes de las cámaras integran las comisiones accidentales necesarias para superar las discrepancias. Cuando aquí se tramitaron las famosas 16 circunscripciones electorales de paz, que las disfrazan como si fueran para las víctimas, ya hablamos de esto en ocasión anterior, doctor Londoño, en 167 municipios plagados de coca y de minería ilegal, donde dicen que es que las víctimas van a hacer campaña, pues resulta que aquí pasó con fast track, en efecto, en las conjuntas de Cámara y Senado, pasó en las plenarias, pero como los textos no eran iguales, entró a conciliación. ¿Qué pasó? Que viene la votación de la primera conciliación y se les hunde. Viene una segunda, porque la ley establece que deben haber hasta 2 en el procedimiento. Y se les hunde. ¿Qué tiene que hacer el presidente en ese momento, el senador Efraín Cepeda? Proceder a archivar el proyecto de acto legislativo. Bueno, hoy el Congreso ya definió, lamentablemente o afortunadamente, según la postura del que quiera asumirla una o la otra, y la única salida es volver a presentar un nuevo proyecto de acto legislativo que decida cómo se otorgan esas curules, si de forma A, de forma D o de forma C. Aquí no. Aquí están usando una leguleyada vulgar, donde pretende que todo esto que sucedió, que es un procedimiento legislativo independiente, autónomo, reglado, no sujeto a ninguna interpretación, se desconozca, porque se inventaron que una carta que mandó el entonces ministro Guillermo Rivera, quien hoy introduce una demanda de nulidad simple en el Consejo de Estado, envía un comunicado diciéndole al presidente entonces que por qué no ha enviado este proyecto de acto legislativo para sanción presidencial, desconociendo que no tuvo los votos y que se hundió, desconociendo que el procedimiento era el archivo. Y le contesta el presidente en ese entonces que se archivó por las razones que yo acabo de exponer. Resulta que están usando la carta o derecho de petición o pregunta y la respuesta como si fuera un acto administrativo derivado del Congreso de la República, y no solo
se pretende demandar algo que no es, porque esto no es un acto administrativo, sino que la sección primera lo admite cuando ha debido rechazarlo de plano, porque ninguna autoridad judicial está por encima del procedimiento de la ley quinta. Eso lo estableció en una sentencia hace más de 20 años, quien fuera magistrado Humberto Sierra Porto. ¿Se imagina usted hoy cualquier decisión nuestra sometida a una tutela porque a alguien no le gustó el resultado? Esto es una clara usurpación de funciones, una violación de la separación de poderes y de una peligrosidad gigantesca, porque aquí están jugando con las decisiones del legislativo. El Congreso puede tener innumerables defectos, pero es lo que nos garantiza la separación de poderes y la libertad en Colombia. Para infortunio de estos personajes, aparecimos nosotros y nos reconocieron personería jurídica ahora en la sección tercera del Consejo de Estado. Todavía estamos peleándonos para poder entrar a participar en el debate. Llegaron las de la Corporación Rosa Blanca, llegaron las víctimas de Manos por la Paz, llegaron las de la Mesa Nacional de Víctimas. ¡Ah, no! Aquí salieron todo el Estado colombiano, el circo del Estado, como le llamo yo, la Procuraduría, la misma representación jurídica del Congreso, donde tenía una postura cuando estaba el presidente Cepeda y ya la cambia completamente ahora con el presidente del Senado, Lidio García, para hacer una oferta de revocatoria. ¡Por Dios! El presidente del Senado no le han dicho o lo tiene mal asesorado el procurador que está cometiendo una falta gravísima. Él tiene que cumplir funciones administrativas, ser garante, pero él no puede desconocer un procedimiento donde todos los representantes y senadores actuamos y no estamos pintados en la pared. Nosotros hemos sido elegidos por votación popular. Estamos haciendo una representación de la voluntad popular. Entonces, esta leguleyada ocurre hoy en Colombia. Nos toca enfrentarla, se la contaremos al público todos los días, porque, repito, aquí están a trancazos, retorciendo la norma. Si les interesan tanto las víctimas, yo los invito a que hablemos del derecho sustancial. ¿Cuál es el miedo a que participen las víctimas en la discusión? Por un lado. Y por otro lado, toda esta violación de las reglas vuelve a poner a este país en el gobierno de los jueces. Cierren el Congreso. No necesitamos congresistas. Si aquí se va a resolver a punta de acciones que crean, como lo dije en un principio, una ficción jurídica, doctor Londoño. Esto es grave, es peligroso, la gente no se está dando cuenta. La gente buena de Colombia, pues no tiene por qué estar metida en política, porque es que también este tema no a todos les gusta, pero en este país es una obligación saber que si uno no interviene y no participa, nos roban el país. Eso está claro, y estoy en desacuerdo con usted, toda la gente sí debiera participar en política, porque la política atañe a todos, porque ahí se decide la suerte de la vida de todos. En las decisiones que se tomen en las altas esferas del Estado, va en curso, va comprometida la vida de los ciudadanos. Entonces, si el poder pasa a los jueces, y los jueces son los que deciden, y los jueces no están electos por voluntad popular, sino por una camarilla, por un grupito que maneja el Consejo Superior de la Judicatura y unas listas que nadie conoce, y aparecen unos personajes que tienen patrocinio político, pues la suerte está echada y quedamos en manos de la politiquería. Lo del Consejo de Estado es de una gravedad infinita, infinita. No por el hecho en sí mismo, las 16 curules son para las FARC, es para fortalecer a las FARC. Las víctimas se fueron de su territorio huyéndole a las FARC hace mucho tiempo. Los que quedaron allá fueron los bandidos y los que lograron conciliar con los bandidos y prometerles que se iban a portar bien. La otra gente tuvo que salir de su territorio. Esa no es una regla de juego clara. Esos son curules para las FARC y eso es atroz.
pero más atroz es que sea ahora a través de argucias de ficciones jurídicas, como usted lo dice, como se resuelva la gente, la suerte del país y aparezcan 16 curules en las zonas, curiosamente, ¿no? En las zonas más cocaleras del país, porque Coca y FARC son la misma cosa. Y esas zonas están dominadas por la cocaína, por los carteles, por los bandidos que tienen azotados a Colombia. Esto es de una gravedad sin precedentes, senadora, de una gravedad infinita. De manera que bien hecho que usted se la cuente a los colombianos como se la contó, y vamos a estar a la expectativa de si aquí legisla el Congreso o si legislan los jueces. Y con marrullas y con ficciones pueden torcerle el cuello a la ley y acabar con la voluntad del Congreso para establecer la voluntad de unos jueces que vienen de donde vienen, que obran como obran y que son movidos como los están moviendo. Senadora María Fernanda Cabal, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a ustedes, a toda su audiencia, y usted, doctor Londoño, es un faro moral. Usted sigue siendo la voz de todos los que queremos que este país sea mejor y que sabemos que defender principios conservadores es lo único que sostiene una sociedad en civilización. María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático, hablando de las 16 curules para las FARC, que no las creó el Congreso, sino que aparentemente las va a crear ahora el Consejo de Estado, que proviene del Consejo Superior de la Judicatura, que viene de la manzanilla de la politiquería, de donde proviene el Consejo Superior de la Judicatura. Esos son los que van a definir 16 curules más para las FARC. Y las víctimas que esperen. Las María víctimas Fernanda llegaron, Cabal. y tuvieron que quedarse afuera esperando que alguien las atendiera. Y cuando entraron, no las atendieron porque llegaron tarde. Llegaron Como es la tarde. vida, ¿no? En cambio, al ministro Rivera, al ministro de Santos, el que, y creo que está, lo tienen como si fuera castigado, porque quien debió haber presentado de manera oportuna y en medio de la etapa procesal correcta en el Congreso de la República, la objeción al hundimiento del proyecto de acto legislativo, era él, no lo hizo, y por eso hoy lo vemos recorrer el Consejo de Estado de pies a cabeza para ver si logra aprobar esas 16 curules. ¿Dónde las van a meter? No sabemos. ¿De dónde son las 16 curules? Sí sabemos. De las FARC y de los sitios más cocaleros de Colombia. Sí, Saquen señor. las conclusiones. Nos van a traer 16 mafiosos al Congreso de la República, mafiosos de las FARC. Hágame usted el favor. Y eso con una ficción, con un artificio, no obra del Congreso de la República, sino obra del Consejo de Estado, con la ayuda, claro, del presidente del Senado de la República y de unos funcionarios que se están prestando a semejante atropello a la razón y al derecho. María Fernanda Cabal estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son las 8 de la mañana, 5 minutos.